Outside Pictures y Strand Releasing estrenarán en salas virtuales y físicas de Estados Unidos este 11 de diciembre la película El Cuento de las Comadrejas de Juan José Campanella. Denita, contrólate, yo sé cuánto lo amas. El título en inglés es The Whistle's Tale. Me da mucha emoción porque este es el mismo director de la ganadora del Oscar, El Secreto de Sus Ojos, que si no la han visto, por favor, corran a verla ya. Hubo versión Hollywood, nada comparada con la genialidad de la original. Pero regresemos al Cuento de las Comadrejas. Es protagonizada por Graciela Borges y Oscar Martínez y cuenta la historia de un grupo de amigos de años y años que incluye a una actriz de la era dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un guionista frustrado y un anciano director. Ellos harán hasta lo imposible para preservar el mundo que han creado en una vieja mansión en el campo en las afueras de Buenos Aires. Cuando una pareja joven se convierte para ellos en amenaza, la seducción, la traición y el interés financiero, además de recuerdos muy particulares, se desencadenan creando una receta perfecta para un delicioso juego de gato y no ratón, sino comadreja. En el tráiler se ve que hay humor negro, diálogos creativos y comedia clásica y también drama y romance. Denita, esto hay que verlo. Ya. Lo ponen en una película y no te lo cree nadie. Hay que hacer algo. Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. ¡Comadreja! ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.